¡Hey! Vídeo aquí. Hola, depredadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tomb Raider y diréis, oh, pero si habéis terminado el juego. Bueno, no, no lo diréis porque en el título pone tesoros. Así que evidentemente lo que vamos a hacer es buscar tesoros. ¿Y por qué? Pues porque mola un huevo y a mí me gusta. Y si no os gusta, pues dejad de ver el vídeo, ¿qué quieres que te diga? O sea, chacha. A mí no me vengáis con tonterías, ¿vale? Tonterías las justas. ¿Dónde está? Chico, ¿dónde está el punto de control? Ahí, vale. Normalmente además suele ser entretenido porque hay que hacer medio puzzles, hay que, yo qué sé, hay que currárselo más. Mira, está. Arrejo. Arrejo. What? ¿Qué pasa? ¿Que tienes que darle con el...? Esto... no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Ah, mira, pero si está aquí. Gilipollas que eres, hijo mío. ¿Esta habitación? ¿Esta casa? ¿Por qué está así? ¿Se puede entrar? Bueno, un tesoro GPS. ¿Qué más nos falta? Oh, mira, aquí tenemos una reliquia. A ver si tiene una historia interesante. No es Made in China. Me equivoco. Está ahí. Bien. Ah, mira. Y... a dar por culo puerta. Ah, qué buena soy y qué culito tengo. Reliquia, balas. Lo divertido, bueno, lo divertido. Lo bueno es que ahora seguramente estará todo muy vacío y muy tranquilo. Es Arctio. ¿Es qué? Es usada en campo para combatir las inflamaciones. Ah. Hierbas campo, con K. ¿Por qué? Porque son macarras. Raíz de gobo seca. Es Arctium. Joder. Pero estará seca, seca de cojones, ¿no? Bueno, pues nada. Un tesorito más. Vamos a ver qué otro tenemos por aquí cerca. Este. No, a ver. Ese. Ah, para allá. Ese lo tenemos por ahí arriba. Pero yo creo que podemos llegar, ¿no? Desde aquí. Sí, claro que sí. Hay gente. ¿Pero dónde están? Si lo digo... lo digo un huevo, pero no lo veo. ¡Ay, la puta! Me quedan por ahí flipados de estos iluminados, de estos... ¿Cómo coño? Los Solari, que no me salía. Alguien ha mirado esta foto muchas veces. ¡Oh, qué bonita! Por todos estos pliegues. Y por esas manchas extrañas de color blanquecino, ¿no? Otro que nunca volvió a casa. Esta isla se ha cobrado muchas vidas. Y el no sé qué, Mary Mitches. ¡Ah, qué bonito! ¿Monse? ¿Monse? ¿Monse ponía? Vale, da igual. Bien, vamos a ver, pues... tesoro GPS... vamos para allá. ¡Bum! Esto molesta. ¡Ayudadme! ¿Quién va? ¿Quién se queja? ¿Qué pasa? ¿Que me he perdido? ¿Qué pasa? ¿Pero quién ha pedido ayuda? Si no veo a nadie, tío. ¡Ay, la puta! ¡Hostias, que está aquí! ¿Están aquí? ¿Pero dónde estáis, cabrones? Que no los veo. ¡Ah, joder! Me cago en el palo del medio. ¡Fuera! ¡Ya! ¡Ah! ¡Cómo molo! No valéis nada. ¡Pringaos! Pasa, no me mires así, estoy matando gente. Son unos primos. No saben nada. Bien. Bueno, ¿dónde está la marca? Vale, está por ahí. A ver si llego desde algún lado. Venga, entra para adentro. Sí. Ahí, pero si ahí no hay nada. ¡Ah, joder! ¡Hijo puta, qué escondido estaba! Me cago en 10. Vamos a coger otro. No sé si qué pasa cuando cogemos todos los tesoros de... cuando cogemos todos los tesoros de GPS. La verdad es que... nunca he visto yo ningún cambio especial. Ni que me... ¡puf! ¡Qué alto! ¿Y ahí cómo subo? Con buena fe. Vamos a intentarlo por ahí. Por aquí daremos la vuelta a la cascada. A la cascada.
Vamos a intentarlo. A ver si podemos. Yo creo que sí. Chica. Yo voy a saltos a todos lados, que mola más. Vale, está por ahí. Está por ahí a la izquierda, ¿veis? Sí. Te voy a pillar. No te vas a escapar de mí. O quizás sí. Hostia, qué chungo. No, no, no. Me cago en tu padre. Mierda. Ah, espera un momento. Yo puedo subir, ¿no? A ver dónde está la cuerda. Está aquí. ¡Ah, no llego! ¡Mierda, tío! ¡Oh! ¡Qué putada! Joder, podrías... Yo qué sé, tía. Es que está ahí. Ahí encima está. Creo, ¿no? Sí, sí. Pues es que hay que llegar a esa casucha. Desde el tejado. Vale, no me había dado cuenta. Vale. Ahí está. Ahora sí. Bueno, creo. ¡Epa, le entró! Ahora ya, ya, ya. No, no crees que es fácil, lo de los tesoricos y los cojones estos. Lo tengo. Bien, soy cojonudo. Conjunto actualizado. Interesante. Vamos a ver qué es lo siguiente. ¿El documento? Bien, ¿por qué no? Venga. Está ahí, ¿no? Uf. Tengo que hacerme todo el recorrido esto. Bueno, no pasa nada. ¡Oh! Tía, no sé si no te has roto. No te has roto algo de milagro. ¡Fua! ¡Qué leche se ha dado! Madre mía. Hija mía, estás bien, te has hecho daño. No, no llega. ¡Au! Pobre Larita. Ella que es una flor delicada. Que pega tiros con escopeta. Y se carga a tíos enormes con un pico clavándoselo en la cabeza. A ver, tengo que seguir subiendo. Uf, pero mucho. No sé, no sé, no me termina de convencer, ¿eh? Pero bueno, yo lo intento. Supongo que me quedarán uno o dos capítulos más así grabados de esto, porque tesoros muchos, muchísimos no hay. Alguno que otro, pero bueno. ¡Uop! Vale. ¡Hala! Vamos para allá. Me tengo que subir arriba del todo, tío, ¿de verdad? Joder, macho. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Hijos de puta, ¿dónde estáis? ¿Abajo? ¿Pero dónde? Ah, no. Ah, está ahí, joder, macho. ¡Ay! Cabrones, yo también tengo de juego, ¿sabes? Arde, hijo de puta, arde. ¿Te gusta? Pues disfrútalo. Te vas a arder el puto infierno para toda la eternidad. ¡No! ¿Llegó tu hora? ¡Tómate esto, gilipollas! ¡Chica! ¿Pero qué te da para que esquives? ¡Me cago en tu puta madre! Tienen que venir a joder los cabrones estos de mierda. Dios, qué asco me da. Me tomo por culo. Nos dejamos de tonterías y vamos con el fusil, que siempre funciona de puta madre. Cómete eso. Muere. Uno venía por aquí, no sé exactamente de dónde, pero venía aquí. Yo creo que bajaba, ¿verdad? Sí, míralo. Bueno. Payaso. Psst. Vas a matar tú.
Los cojones vas a matar. Capullo. Ven aquí, ven. Ven aquí. ¿Ya? ¿Ya te has calmado? Pues te jodes, capullo. Pringao. Payaso. Estúpido. ¿Dónde estaba el tesoro marcado? ¡Hala! ¡Qué lejos me he ido! ¡Fua! Me cago en la puta de oros. Pues no, ¿eh? No. Vamos para abajo. ¡Opa! ¡Yépale! Está ahí arriba. Está ahí a la derecha. Joder, pero desde ahí puedo trepar. Mierda, voy a tirar al agua. ¡Opa! Mientras no me caiga por la cascada, creo que no hay mayor problema. Ay. Pero sube. Ah, vale, por aquí. Ok, no. Coño. ¿Por dónde subo yo? Hostia, qué chungo. Que no sé cómo salir ahora de aquí. Cabrones. Hijos de puta. A ver. Busca un sitio, Lara. Ya no me jodas. ¿Cómo que no puedes saltar en el agua? ¿Eres tonto o qué te pasa? En fin. Desde ahí, ¿verdad? Pero ahí, ¿cómo llego yo? Joder, ¿cómo llego yo a ese lado? ¡Hostias! Vale, casi me mato, pero bien matado. Chop. ¿No puedo? ¿Cómo no voy a poder, tío? Tengo el poder. No me jodas. Macho, esto no puede ser. No puede ser. Tengo que poder llegar ahí de alguna manera. Joder. Desde ahí. Vale, desde ahí. Joder, qué lío. ¿Y cómo llego yo ahí? Por cierto, eso. Eso es uno de esos de objetivos de quemarlo. ¿No? No, parece que no. No. Yo quiero subir aquí, tío. ¿Cómo subo? Por aquí. Joder. Anda, que no es complicado llegar al tesoro. Me cago en 10. Me voy a pegar aquí todo el puto vídeo intentando llegar. Joder. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio no puedo? ¿Es de verdad? ¿Me lo juras? ¿Me lo prometes? Ay, Dios, qué asco. Qué asco de predadores. Esto me ha jodido lo que creía, ¿eh? Ahora sí, espérate todo a ver. Venga arriba. Esa, mi chica. Ahora sí. Ahora mejor. ¡Hala! Uy, pocos, hostias. ¿Qué narices? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Ayuda! Toma ya. ¡Toma por culo! ¡Que no te levantes! ¡Que te quedes en el puto suelo! ¿Cómo te lo explico? Chico, ¿por cuántas hostias tengo que darte, tío? Estoy metiendo con un piolet en la cabeza. Que no te estoy haciendo cosquillas con una pluma. Joder, macho. ¡Ya! ¡No! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¿Por qué no he llegado? ¡Soy tonto! ¡Mierda! Menos mal, menos mal. Menos mal. ¡Un tesoro! ¡He pillado otro tesoro de rebote! ¡Qué bueno soy, joder! Cojo cosas hasta sin quererlo. Me encanta. Soy la polla. A ver. Está ahí. Bueno, si yo salto aquí, ¿vale? Ahora. Me tiro hacia la cuerda. Pero chica, pero agárrate a la cuerda. Hostia, qué subnormal que es a veces esta mujer, por Dios. Madre del amor hermoso. Es que a veces le da de patadas en la cabeza, ¿no? De verdad. Y ahora llamáis al 016, que es una forma de hablar.
Vale. Agárrate la cuerda, macho. Pero chica, pero agárrate, ¿eh? ¿Pero por qué no se agarra? ¿Me lo explicas a alguien? Porque yo no lo entiendo, desde luego. No sé, tío, no sé. ¿Será que hay algo que no entiendo? Porque vamos, no, no. No, hombre, no. A ver, ¿y de aquí puedo saltar a la otra cuerda? Vale. No, pues eso ya lo he hecho, tío. A ver. Ahora sí, joder. Oh, ya estamos al lado. Madre mía, qué complicado. ¿Qué es esto? Voy, 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 voy. Que esta tía sale con un ímpetu que no veas. Joder. Voy a recargar la pistólica para pegar tiros rápidos y fáciles. Mira, un conejo. Ay, que te como todo el conejo. Ya, por fin. Documento. Está aquí dentro. ¿Dónde? ¿Eh? ¡Ah! ¡Aleluya! Aquí y ahora, frente a el general. Juro lealtad. Como primer guardia de la tormenta y general de vuestros ejércitos. Joder, puede ser viejo ya. Y protegeré y a Matai y a sus gentes. ¡Monjo! Permaneceré a vuestro lado hasta el fin de mis días. Y solo abandonaré mi puesto si así me lo ordenáis. Si fracaso en el cumplimiento de mis obligaciones, renuncio a mi propia vida. Mi corazón. Sí, no, ya. Si se mató solo, el general. Desde este momento, solo respondo ante vos. Se hizo el Arakiri, pero yo creo que ese Arakiri estaba mal hecho. Porque se supone que lo que tienen que hacer es abrirse la tripa y, y rajarse y desparramar todos los intestinos ahí a lo guay. Pero no, ese solo se clavó el puñal. Eso. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Tesoro GPS, documento. Aunque quedan tesoros de que... Venga, a ver dónde está el siguiente. Que aún sabiendo dónde está, no es fácil, ¿eh? Hostias, me cago en 10. Ninguna cuerda para allí. ¿Esa? Ahora miramos a ver si podemos bajar desde ahí. Sí, podemos bajar tranquilamente. ¡Tora, tora, tora! ¡Yuhu! Muy bien, Lara. A ver. Bueno, no pasa nada. ¡Au! ¿Te has roto algo? Esta chica es más dura. Es más dura que un pedrusco. Vale, estamos ya cerca. ¡Uop! Ahí estás. ¡Te tengo! ¡Yuhu! ¿No? Tengo, estoy lleno de flechas. Pues de puta madre. Siguiente. Aquí. Eso tiene que estar para allá, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo llegar allí? Uf. ¿En serio? ¿Me lo estás complicando tanto? Te ha gustado hacerme sufrir, ¿verdad? Bueno, no pasa nada porque ahora con el escalador es que es la polla. O sea, es, coges, dices, ¡venga! ¡Arriba! ¡Wii! Y ya está. Y ya está, y va sola. Mola un huevo, tío. Como mola, como mola, como mola. Dale fuego. Vamos a sacar ahí materiales interesantes. Aún me quedan mejoras por añadir a las armas y todo, ¿eh? Eso yo ya no creo que os lo grabe, pero la búsqueda de tesoros está entretenida porque a veces, pues, oyes cosas nuevas de la historia, ves nuevas reliquias, cosas guays. ¿Quieres? ¿Pero quieres coger eso? ¡Chica! Oh, por Dios, qué estrés. Pues creo que ya está. Este tendría que ser el último. ¿Arriba? Lo veo. Vamos a ver cómo subimos. ¿Y por dónde? Vale, ya veo por dónde. ¡Uf! Vale. ¡Hala! ¡Venga! Jamia, vas a echar unos brazos que le vas a pegar una hostia a alguien y vas a arrancar la cabeza. No me falta de nada. ¡Hoshi! Por encima del resto de sacerdotisas de la corte de la sacerdotisa. Reina del Sol. Tiene la voz de Sam. Idiomas, protocolo, historia, el arte de la guerra, todos los conocimientos necesarios para gobernar. Y la reina ha sido como una madre para mí. Oh. Afectuosa, atenta y cariñosa.
Y ahora quiere devorar tu alma. Todo esto parece falso, como si estuviera actuando. Cuando hablo con otras sacerdotisas, me doy cuenta de que ellas también se sienten inquietas. ¿Pero por qué? ¿Qué es exactamente lo que tememos? ¿Convertiros en un zombie o algo así? No sé, igual eso es lo que teméis. Yo qué sé, yo me pregunto. A ver. Según esto me falta un documento, ¿eh? Me falta una reliquia. ¡Ah! ¡Hostia, es que la aldea es enorme, co! ¡Joder, macho! ¡Es enorme, pero enorme! Falta una reliquia y un documento. A ver, aleja un poco la vista, ¿vale? Pues si no veo yo que falta ninguna reliquia. ¿Qué me estás contando? A ver, vamos a ver. ¿Esto qué es? Ah, no, vale, perdón. Perdón. Mapa, gracias. No veo la reliquia. ¡Ah, joder! Vale. Pues están todas juntas. Pues lo que más cerca tenemos es esto, pero creo que vamos a tener que ir por esa zona. Así que vamos a activar el punto de ruta. Activa el punto de ruta, pedazo hijo de... Fruta. Disfruta la fruta. Balas. Guay. Vale. Vamos a intentarlo. A ver si desde ahí podemos llegar a algún lado. Porque es que si no, no sé cómo llegar exactamente. ¡Ay, la hostia! ¡No llego! ¿Y cómo coño llego yo? ¿Cómo salgo yo de aquí, tío? Desde arriba, ¿no? No, desde arriba puedo. A ver, vamos a averiguarlo. Vamos a volver a subir. ¿Coger el qué? ¡Ah, balas! Más balas. Nada, estoy lleno de balas. ¡No! ¡Gilipollas! ¿Por qué? ¡Wow! Cuidado. Que me lío de botón, coño. Vamos a intentarlo por ahí. Sí. Vamos por aquí. ¡No! ¡Niña! ¡Niña! Pero salta bien, coño. Que te he visto saltar cosas más complicadas. Apoya, he pegado aquí un salto en la pared, ¿sabes? Apoya la pared y ¡fu! Y vuela. ¡Vuela, vuela! Vale. Yo creo que sí. ¡Ey! ¡Ahí estamos! Me cago en tu puta madre. La madre que te parió, Lara. ¡Hala! Pues nada, adiós. ¿Será posible? A ver, repetimos. Matías Danone. Venga, que tenemos 7 minuticos. Que en 7 minuticos yo creo que algo podemos hacer. Vamos. ¡Yuhu! Bien. Vamos bien. Ahora subimos por esas rocas. Y ya. Yo creo que llegaremos bien. ¡Uf! Bueno. Va bene. Tutto bene. Bene, no, bene. Bene, pene. No sé lo que digo. No me hagáis caso, ¿vale? Ahí estamos. Pues está aquí el ladico. Joder, qué de puta madre. Ahora lo vamos a hacer bien y todo. ¿Habrá gente por ahí? ¡Coño! ¿Pero tú? Pero chica, dispara, ¿qué haces? ¿Qué coño haces, tía? ¿Pero quieres disparar? ¡Oh! ¡La madre que te parió! ¡Coño! ¿Por qué cojones tengo que apuntar para disparar? ¡Dios! Estupidez. Vale. ¿Pones la escopeta? Pon la escopeta. ¿Qué cojones? ¿Me estás contando? Venga, suéltate. Pues hoy ha sobrevivido.
A mí me vale. Una reliquia. Esa reliquia es de la guerra, ¿no? Porque esa caja no es de la niña catapulta. Evidentemente. No creo que ninguno saliese de aquí con vida. ¿Estos son trofeos o qué? Ahora sí. Bueno, ya estamos en la zona que queríamos. Que me cago en su puta madre. Me lo han hecho pasar mal, cabrones. Mapa, por favor. Gracias. Y una tumba. Esta está hecha, ¿verdad? Sí, tumbas asaltadas. Joder. Qué feo que ha de decir tumba asaltada. Aunque sea verdad. O sea, que no vamos a engañar, ¿verdad? Es cierto. ¡Hala! ¿Qué dices? Ahí abajo. ¿Pero qué dices, tío? Voy a coger primero lo de arriba. ¿Me estás contando? Vale, así sí, coño. Ahí sí. ¡Hala! Tira para allá. Madre mía. Me vale. Joder, yo estaba con la duda. Digo, ¿llego o no llego? He llegado. ¿Por qué? Porque soy la polla. Molo mucho. Y lo sabéis, depredadores. Y lo sabéis. Ha llegado el momento de abandonar. Embajador. Ya he visto suficiente de Yamatai. Embajador no chino. Capaz de explicar el poder que posee la reina del sol. Pero tengo claro que no es de este mundo. Perdón. Como sospechaba, conocía mis intenciones desde el momento en que llegué a la isla. Me ha manipulado, ha jugado conmigo para ver qué información buscaba. Es que eres un facilón. Pero lo sabía desde el principio. Si me permiten salir de aquí con vida, debo advertir a mi señor de que tenemos que evitar Yamatai a toda costa. Si queremos navegar por sus mares, deberemos pagar el tributo que la Reina del Sol exija. Pero jamás debemos enfurecerla. Hacerlo sería nuestra ruina. Acerca del resto de cosas que he visto, son tan horrorosas y siniestras. No quiero volver a hablar de ellas en toda mi vida. Pues para ser un chino, habla de puta madre español. A ver, ¿dónde está el otro tesoro que hay aquí? El tesoro GPS. ¿Dónde estás? ¿Estás también abajo? Están abajo. ¡Uop! ¡Uf! ¿Y yo cómo bajo ahí, chaval? No, eso, esa hostia. Ahí seguro que se mata, ¿no? Vamos, digo yo. ¿Probamos? Vamos a probar. ¡Ahí! Se ha roto todas las piernas. En mil pedazos. Era evidente. Mira, ¿ves? Pero ahora me viene mejor porque ya estoy abajo. Así que... Ahí te veo. Vamos a ver. Organización. Venga. Va. Venga, pues. Hala. Más para abajo todavía. Madre. ¿Pero cuánto hay que bajar aquí? Joder. Flipas, chaval. ¡Venga, el agua! Oye, que el agua no mata tanto. O igual sí. ¿Cómo bajo ahí? Supongo que tendré que retroceder por el puto pueblo. Que me da ya por culo. Fuera. Y llegar hasta... ¡Oh, oh! Sí. Por ahí, aquí. Exacto. No hay otro. No hay otro camino. Venga, baja. Ajá. No te quejes tanto. Mira, ya estamos a la misma altura que el tesoro. A ver... Para allí. Qué raro. Coy, ¿por qué no lo he visto antes? Si yo ya he estado por ahí antes. Me cago en tu padre. Vamos a intentar llegar. Como sea. Más arriba. Vamos, no me jodas. Bueno. What? Ah, no. Qué raro. A ver si puedo hacer algo. No, no hay nada.
pegada. Casi me la pego, pero bien pegada. ¡Ah! ¿Cómo llego yo ahí? Por aquí, ¿no? Desde luego. Estoy bastante seguro. ¡Qué rabia! Tío, no me jodas. Tiene que haber una manera un poco más fácil de llegar. A ver. Está por ahí, pero abajo. Es que no sé. Me... La rama, cago en tu puta madre, ¿eh? ¿Qué haces? Cimborria. Capulla. Si con darle un toquecito al salto ya no necesitas apurar tanto. Si tú vuelas, co. Tú vuelas. Haces... giras la culeta y haces el helicóptero. Por lo menos. Joder, es que desde aquí no puedo. Vale, pero está ahí. Joder. ¿Hay alguna manera de llegar al...? A ver. Pero... pero agárrate, tío. A mierda, tira. Piérdate en el agua. Dios, qué complicado. Es que no hay ninguna manera de subir al tejado de aquí, ¿verdad? Vamos, que yo sepa. No lo parece, ¿no? ¿Y qué tengo que rodear todo? ¿Para llegar hasta ahí? ¿De verdad? ¿Qué me estás contando? Madre mía, tengo que ir por aquí. A la izquierda. Por la izquierda, por ahí. Vale. Parece que lo vamos a tener que dejar ahí, ¿eh? Porque ya... llevamos más de 30 minutos. Y eso ya es mucho. Eso es mucho largo. Voy a ver si encuentro un... bueno, creo que lo puedo dejar aquí porque... cuando me he matado, me reinicia la partida. Así que nada, depredadores, nos hemos quedado medias en la búsqueda de tesoros. Me cago en su puta madre. Ya los conseguiremos, ya. Y bueno, espero que os haya gustado. Podéis darle me gusta, podéis darle no me gusta si no os gusta. Podéis comentaros, podéis no comentar nada. Podéis suscribiros, desuscribiros. Podéis llamar al vecino, podéis invitarme unas cañas. Lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, depredadores.